Aclamación a Pablo Iglesias al grito de sí se puede. Es la primera asamblea de Podemos. 8.000 ciudadanos animados a seguir participando en lo que es ya una metamorfosis. El movimiento ciudadano se transforma en fuerza política para gobernar y salen a ganar. Son las primeras palabras de Pablo Iglesias, además, en forma de advertencia a los adversarios. Paula del Fraile, buenas tardes. Fuerza arrolladora. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Arrolladora en cada una de sus palabras. 20 minutos de discurso en los que Pablo Iglesias ha empleado palabras como lucha y expresiones como que el cielo no se toma por consenso, sino que se toma por asalto. Iglesias ha dejado así claras sus intenciones, las intenciones de Podemos. ¿Cuáles son? Pues ganar las elecciones. Dice que no se conforman con ser segundos. Se ha acordado también de sus rivales políticos, de PP y PSOE. Dice que hay miedo, que les tienen mucho temor a Podemos y que a diferencia de ellos, en este Congreso no hay censura. Dice Pablo Iglesias que nos estamos jugando un país del que se siente muy orgulloso, pero orgulloso de la gente que lo hace trabajar, de la gente, no de la casta. Entrada apoteósica en un recinto totalmente abarrotado. El Palacio Vistalegre de Madrid es el lugar elegido para el que ya es el acto más multitudinario hasta ahora de Podemos. Unas 8.000 personas han querido apoyar de forma directa el proceso por el que Podemos pasará a constituirse en fuerza política organizada. Los gritos de sí se puede se han mezclado también con estos otros. Felicitaciones a Pablo Iglesias por su cumpleaños de ayer. A pesar de algunos pequeños fallos de sonido... Compañeros de sonido, ¿pueden solucionar este problema? El mensaje llegaba alto y claro. Hoy es un día histórico en el que comienza a nacer una formación política que no está aquí para ocupar un papel testimonial. Estamos aquí para ganar. Estamos aquí para formar gobierno. Estamos aquí para cambiar el país. Podemos puso en marcha este proceso el pasado mes de septiembre y ahora, en el Ecuador del mismo, en esta asamblea, debatirán la estructura organizativa del partido y los principios políticos y éticos, todo con el objetivo, según dicen, de ganar. Están haciendo una fuerza política. Una fuerza política preparada para ganar y para gobernar. Salimos a ganar. Y de eso tienen miedo. Una victoria que Pablo Iglesias ha querido comparar a la que España estuvo a punto de conseguir frente a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2008. No podemos fallar ni un triple. Tenemos que hacer los cambios que hay que hacer en cada momento. No nos podemos cargar de personales porque podemos ganar el partido. Pablo Iglesias asegura que muchos adversarios no les quitan ojo y ha dejado claro que hasta ahora la casta no ha permitido que el país funcione y apuesta firmemente por el poder de la gente. No es la casta política la que hace que los trenes lleguen a su hora, la que hace que funcionen los hospitales, la que hace que funcionen las escuelas. Es la gente, esa es nuestra patria, la gente. Ideas compartidas por los compañeros del partido de una y otra vertiente. Nos une Podemos, nos une un objetivo que es cambiar la sociedad de este país. Nos une Podemos, nos une el que todo esto salga bien. Fin de semana importante para Podemos, que analizará y discutirá todas las propuestas recibidas para hallar el máximo acuerdo posible. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la Asamblea, sí se puede, luchar, crear, poder popular. Después de este debate, la semana que viene llegará el turno de las votaciones, un proceso que concluirá el próximo domingo 26 de octubre. Es la hora de organizarse. Podemos debate cómo poner orden en casa. Se han presentado decenas de posibilidades, pero hay sobre todo un par de textos que destacan. Son los de los dos bloques más fuertes. Uno bajo el nombre de Claro que Podemos, encabezado por los más mediáticos, con Pablo Iglesias a la cabeza. Enfrente, la otra vía con su documento Sumando Podemos, donde destaca el eurodiputado Pablo Echenique. Dos Pablos, dos formas de ver quién debe llevar el peso de la portavocía. Los de Iglesias prefieren la figura del secretario general. Tenemos que conciliar democracia, que toda la gente decida el grueso de las cosas, con eficacia, que sea capaz de disputar a la velocidad que se mueven los otros partidos. Los de Echenique no ven con buenos ojos un cargo único. A mí me da que el tema del secretario general nos pueda homologar a los partidos del régimen, a los cuales desde luego nadie nos queremos parecer. Diferencias también en el modo de elegir el Consejo Ciudadano, ese máximo órgano con tareas tan importantes como confeccionar el programa electoral, decidir sobre alianzas o dirigir las primarias en el partido. Los más cercanos a Echenique quieren que un 25% de los miembros de este consejo se elija por sorteo. La idea es que se genere una dinámica en la que la gente, aunque no sea conocida previamente, pueda tener una oportunidad también. No creo que el sorteo sea el mecanismo más adecuado para elegir a aquellas personas que creemos que están más preparadas. Ahora hay varias fechas marcadas. Entre hoy y mañana la Asamblea Estatal, donde se esperan más de 8.000 asistentes. Después, una semana para votar un texto por Internet. El 27 se anuncia el documento elegido y las candidaturas. Y el 15 de noviembre, en principio, ya habrá órganos de dirección. Cualquier miembro podría estar.
Hace solo unos días Pablo Iglesias ya dejó caer que si su propuesta no es la vencedora, no optará a liderar el partido.